mañana están convocados los sindicatos a las 15 horas a la nueva comisión técnica salarial. Se supone que a la presentación de una propuesta que sea superadora de la que se dio hace 15 días. La propuesta anterior era 18% en 4 cuotas trimestrales, que implicaban el 4,5 por trimestre, y una cláusula gatillo que hablaba de esto de la inflación, de que si la inflación se disparaba con esa cláusula gatillo se iba a equiparar el aumento salarial con la inflación que diagnosticara o que pactara el INDEC. Aparentemente habría una nueva cláusula que implicaría que se va a hacer un análisis trimestral de la inflación y si la inflación supera el 4,5 se va a ajustar el aumento trimestral a la inflación de ese trimestre. Si fuera así, ¿cuál va a ser la postura? No, vamos a rechazar. Nosotros estamos pidiendo, primero, que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. Segundo, un blanqueo salarial, o sea, que nuestro aumento sea al básico, porque eso impacta en los jubilados. Nosotros, como bandera de Ludogba, siempre hemos pedido que los sueldos sean en blanco y que no se paguen salarios en negro, porque no, para el trabajador en actividad el dinero al bolsillo es el mismo, pero para el trabajador jubilado, para aquel que ya estuvo adentro de las escuelas y que hoy está gozando de su jubilación, si el aumento no es al básico, no impacta. Entonces, siempre pedimos que sea un blanqueo salarial, porque además impacta también en lo que es el escalafón docente, es decir, aquellos que tienen cargos jerárquicos o aquellos que tienen más años de antigüedad, si el aumento es al básico, se empieza a reconocer el escalafón docente. Si el aumento es en negro, es para todos lo mismo. Entonces, corta con uno de los principios fundamentales del estatuto cuando habla de la carrera docente, que es la antigüedad, que es pagar por más años adentro del sistema. Y estamos ante una situación de conflicto que vemos muy difícil de destrabar. Nosotros tuvimos plenario de secretarios generales ayer, donde se llevó el mandato de la asamblea anterior, que ante la misma propuesta es no inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo, y asambleas permanentes para ir evaluando a medida que se hagan nuevas propuestas. Y tenemos asamblea de delegados el día 2 y el 3 volvemos a tener plenario de secretarios generales en Capital y vamos a ir evaluando día a día si esto supera y si esto lleva a un buen puerto las negociaciones con la provincia.